Saludos a toda Latinoamérica. Bienvenidos a este último día de la Semana Académica 3.0. En estos días hemos estado estudiando microbiología, fisiología, farmacología e inmunología, generalidades y técnicas de estudio. El día de hoy nos corresponde estudiar técnicas de estudio para inmunología. Desde @bisturimed, @cardiopautas, @medi-tips, @mediquest, @g.med-99, @quito-med-, @nerdoftheclass, @medico-no-soy.p, @docpotasio, @doctor-wolf4, @doctor.cross, @neutrófilos, @mundomedicina y socien.usb Trujillo, agradecemos sumamente la participación de todos, por lo que les invitamos a representar hoy no solo al país desde el cual nos sintonizan, sino también a la carrera a la que pertenecen en sus redes sociales. ¿Cómo? Tómenle una captura o foto de pantalla a la ponencia y pónganla en sus historias de Instagram, titulando Semana Académica 3.0, con el hashtag de su país y, la carrera del área a la que pertenece. Les informamos, la palabra clave aparecerá en pantalla en un momento aleatorio. No debe ser escrita en el chat de la transmisión. Va a aparecer tiempo suficiente para que todos la copien. No deben de llenar el chat con spam. Esto es una ponencia de carácter académico y el profesionalismo de la misma depende tanto de ustedes como de nosotros. Una vez finalice la ponencia, se darán 8 horas para que se llene el form de asistencia. Si no pudieron ver la palabra clave o si sintonizaron posterior al inicio o aparición de esta, van a poder volver a ver la ponencia y ubicarla. Las ponencias van a quedar permanentemente grabadas en cada uno de los canales donde fueron transmitidas, por lo que los invitamos a suscribirse a cada uno de estos y que activen la campana de notificación. Al finalizar la ponencia, va a haber... Perfecto. Sin más que añadir, les dejamos con la ponente del día de hoy. Nos acompaña desde Ecuador Gabriela Mendoza Ocampo. Ella es estudiante del quinto semestre de medicina en la Universidad Central del Ecuador y es creadora de contenido médico en Instagram, donde pueden encontrarla como @neutrófilos. Bienvenida. Hola a todos y todas, un gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy pues vamos a hablar acerca de técnicas de estudio de inmunología y les voy a compartir mi pantalla. Cualquier pregunta que tengan igual les iré respondiendo al final de la ponencia y espero pues pueda ser de su agrado y de su utilidad. Bien, como ya mencionaron, voy a hablar acerca de técnicas de estudio de inmunología. Yo soy Gabriela Mendoza Ocampo, estudiante de la Universidad Central del Ecuador y creadora de contenido en @neutrófilos. Bueno, antes de comenzar, vamos a decir qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar primero una introducción con la importancia y el temario de esta materia como es la inmunología. También vamos a hablar, ya adentrándonos un poquito con las técnicas de estudio, sobre aprendizaje y planificación. Y vamos a hablar sobre creación de recuerdos duraderos, sobre todo con tarjetas de memoria y un aprendizaje activo. Y de otros métodos de estudio, igual como pueden ser el SQ4R o el QRST, el debatir, el enseñar y unos extras que estoy segura que pues, les van a servir en su estudio de esta materia. Bueno, antes de comenzar con una frase que es de Napoleón Hill, que habla sobre la paciencia, la perseverancia y el sudor, hacen una combinación invencible para llegar al éxito. Y es que el que ustedes estén tomando un tiempo para estar aquí, el que hayan pasado por toda esta semana académica y que hayan llegado a este último día con perseverancia, con paciencia, con diligencia, demuestra mucho de ustedes y de lo que ustedes quieren llegar a hacer en algún momento como médicos. Entonces, no se rinden en ningún momento, siempre hay que seguir echándole ganas en las cosas que hacemos y bueno, eso como introducción a hablarles. Luego voy a continuar hablando con esta introducción de la inmunología, pero primero quiero hablarles sobre su importancia y su interés. ¿Qué es... ¿Por qué hablar sobre este aspecto? Porque la inmunología y además las otras materias, cuando las empezamos a estudiar, es súper chévere ver qué cosas me llaman la atención o qué cosas ha hecho esta asignatura por el mundo y de esta forma tener un interés para,
para poder estudiar con mayor ganas esta materia. Bueno, lo primero es su importancia en las vacunas, que se ha visto sobre todo ahorita en esta época de COVID. La inmunología se puede decir que nació grande, porque desde el momento que ha empezado a desarrollarse ha sido sumamente importante en diferentes aspectos, y en uno de ellos es en la prevención de enfermedades, enfermedades que anteriormente causaban una mortalidad sumamente grande, como por ejemplo lo que era la viruela. Con la vacunación ya se puede decir que ya no tenemos viruela, que ya la poliomielitis y otras patologías ya se encuentran casi que erradicadas. Otra cosa interesante de la inmunología es comprender cómo se dan los fallos. Es decir, cómo se dan, por ejemplo, las alergias, cómo es que nosotros tenemos por lo menos una alergia a alguna cosa o alguna enfermedad autoinmune. ¿Cómo es que se da esto? También las inmunodeficiencias o los tumores o el rechazo a los trasplantes. ¿Cómo es que se da todos estos procesos y estos mecanismos? Conocerlos, comprenderlos es súper interesante. Otra cosa interesante a comprender es sobre los patógenos. Nosotros estamos en contacto con millones y millones de microorganismos en todas partes. De hecho, adentro de nosotros tenemos una microbiota que no es patógena, pero que es mucho mayor que el número de nuestras células. Entonces, el hecho de comprender que estamos en contacto con miles de microorganismos y algunos de ellos patógenos y no llegan en ningún momento a causarnos daño como tal, es súper que interesante, porque nuestro sistema inmunitario está en constante control de ese aspecto. Otra cosa también chévere sobre inmunología es la hipótesis de la higiene. Y esta está relacionada con el hecho de la típica frase que nos dicen nuestros padres de sal y coge defensas. Bueno, más lo dicen los abuelitos. Sal y coge defensas, y entonces terminas en la lluvia, terminas enlodado, terminas con agua de manguera, bueno, de todo. Entonces, esta hipótesis de la higiene tiene una explicación inmunológica y está dada por lo que ustedes ya habrán visto un poquito de los linfocitos T. Entonces, los linfocitos T tienen una división que son los helper. Entonces, los TH1 están relacionados sobre todo con la defensa a microorganismos y los TH2 están relacionados sobre todo con las alergias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando, sobre todo en países desarrollados, no tanto en Latinoamérica, cuando un niño es como sobreprotegido y se encuentra siempre en un ambiente que está demasiado higiénico, exageradamente higiénico, no se le da la exposición al organismo, a ningún microorganismo. Entonces, esas células T nunca se van a diferenciar a TH1, así que se van a elegir a diferenciarse en TH2. TH2 relacionado sobre todo con las alergias, y esto hace que en los países desarrollados hayan aumentado alergias, reacciones de hipersensibilidad y también muchos, muchos más casos de asma. Y bueno, esos son cuatro tópicos de interés en inmunología. Otra cosa de interés en inmunología es esta historia de Togo y de Balto. Ustedes, la mayoría, han de haber escuchado de Balto, sin embargo, Togo ya ha tenido alguna apertura en Disney. Estos dos perritos fueron súper importantes en el transporte de lo que era una antitoxina histérica para una histeria que hubo en Canadá. Entonces, ¿esto por qué fue importante? Porque primero vimos la importancia de las vacunas. Si esta antitoxina no hubiera llegado, hubiera incluso tenido un 100% de mortalidad de todas las personas infectadas en esa localidad que tuvo que estar en cuarentena. Y pues también para encontrar toda esta importancia inmunológica y microbiológica que podemos estudiar. Y si en algún momento tienen tiempo, pues vean la historia de estos dos perritos que salvaron miles de vidas. Y por último, otra cosa importante e interesante sobre la inmunología es hablar de la ciencia de los tatuajes. Y es que esto está relacionado con inmunología, ya que los tatuajes, como tal, van a ser tinta dentro de los macrófagos. Y si ya vieron un poquito, los macrófagos son de vida larga. Entonces los macrófagos son fagocitos, se van a comer la tinta y lo que van a ir es ya sea a los nódulos linfáticos o a la dermis y se van a quedar allí durante muchos, muchos, muchos años. Y esto es lo que hace que los tatuajes pues sean permanentes y pasen ahí. Es la representación de los macrófagos al pues comerse esa tinta con la que nosotros podemos realizarnos un tatuaje. Ahora que hemos visto todos estos pormenores, podemos decir, bueno, sabes que ya, es interesante la inmunología, quiero conocer de los macrófagos, quiero conocer de todos estos aspectos. Y
Antes de continuar con ello, ya me interesé. Ok, ahora que me interesé, pues puedo ir con todo el temario de la inmunología, antes de ir con mis técnicas de estudio. Entonces, la inmunología como tal necesita prerequisitos. ¿Qué quiere decir? Cosas que se supone que debo saber, o al menos lo más básico recordar, y en ello tenemos pues prerequisitos, como son microbiología, bioquímica y biología molecular. También en algunos temas de inmunología van a necesitar un poquito de genética, y conocer estos temas te va a dar una facilidad de estudio en inmunología. Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, sabes qué? Es que no me gustó mi bioquímica, no me gustó microbiología, no tengo muchas bases ahí, entonces ya no voy a poder estudiar inmunología, va a ser súper difícil. No, la mayoría de materias las puedes estudiar, sí, pero te va a costar un poquito más cuando tengas que repasar algunos temas. Y lo mejor es siempre, si estás ahora comenzando la carrera, siempre, siempre tratar de no dejar vacíos, de aprender todo súper que bien, porque todo es concadenado y hay materias que necesitan prerequisitos. Ahora, ¿cómo va a ser el temario y cómo vamos a estudiar la inmunología? Resulta que inmunología es de esas materias que tienes que estudiar primero el todo y de ahí ir desmembrando cada una de sus partes. Entonces, ¿cómo comprender la inmunología? Primero estudiando las generalidades, que es lo que ustedes ya vieron ayer. Les voy a mostrar esta imagen. Como perspectiva general del sistema inmunitario, comprendemos que nosotros nos exponemos a un microorganismo o a un agente patógeno, que tenemos unas líneas de defensa primarias que van a ser las barreras como la piel, y luego va a actuar nuestra inmunidad innata con procesos como la inflamación, el mecanismo antivírico, el complemento. Una vez que ya sabes que el patógeno ya pasó todo esto, él es súper que fuerte, entonces ya empieza nuestra inmunidad adaptativa con los anticuerpos que vendrían a ser la parte humoral y con la parte celular, con células, con los cooperadores, con los fagocitos, con los linfocitos citotóxicos y también con células de memoria. Una vez que hemos estudiado todas estas generalidades, ¿qué es lo primero que nos van a dar como tal cuando nosotros estudiamos inmunología? Nos van a dar inmunidad innata, que es un tema chiquito. Solo son estos tres aspectos de inmunidad innata: comprender inflamación, mecanismo antivírico y el complemento. Y obviamente las células que participan. Entonces, en estos temas no se van a tardar mucho en estudiar, pero la mayoría de lo que van a estudiar en inmunología es inmunidad adaptativa. Se van a demorar un poquito explicando la captura del antígeno, el reconocimiento, lo que vendría a ser la inmunidad mediada por células T y B. Y luego de que estudian todo eso y ya comprenden la inmunología como tal, pasan a comprender ya lo que no vendría a ser normal, como por ejemplo reacciones de hipersensibilidad, el hecho de que tu organismo reaccione con el polen, con un chocolate o con algo que te dé alergia. De ahí, otra cosa es comprender los tumores. ¿Cómo es que se dan los tumores? ¿Cómo es que si mi sistema inmunitario tiene tantas regulaciones, tantos pasos, tantas células, aún así se puede dar un tumor? También cómo se dan los trasplantes. Y en algunas universidades van a topar un poquito sobre la autoinmunidad. Sin embargo, la mayoría ya queda ahí todo el temario. Y es súper importante que ustedes revisen los sílabos de su universidad. Creo que es una recomendación crucial. Muchas veces nos pasan el sílabo y decimos, bueno, ya estoy bien, vamos viendo los temas y cada semana es una nueva aventura. No sabemos lo que nos espera. Pero lo mejor es que ustedes sepan lo que les espera y puedan ir leyendo o viendo un video antes de cada clase. Y ya les voy a explicar por qué. Esto ya les expliqué. Ahora vamos a empezar con las técnicas de estudio. Y es que algo importante es que estudiar no tiene que ser aburrido, tiene que ser súper que chévere, súper que interesante. Y es que la manera en la que nosotros aplicamos las técnicas o los métodos de estudio es lo que diferencia el que nosotros nos podamos divertir o no estudiando algo. Y vamos a hablar sobre la pirámide de aprendizaje antes de continuar. Y ya muchos habrán escuchado que no, es que, ¿sabes qué? Yo soy una persona más auditiva, yo soy una persona más visual, yo soy una persona más kinestésica. La realidad es que la mayoría de personas podemos aprender por las tres formas, ya sea auditiva, visual o kinestésica. La diferencia va a ser que este aprendizaje puede pasar de ser pasivo a ser un aprendizaje activo. Y la diferencia no es qué tanto se estudia, sino cómo se estudia. Ahora, escuchar sí es importante, sí te va a dar un aprendizaje, pero por ejemplo, solo el 5% de lo que tú escuches en podcast, en audios, o en una clase, tu docente o en algo, solo el 5% se te va a quedar. Así que tienes que combinar
estos métodos con otros métodos para que tu aprendizaje sea mucho más activo y no te quedes solo con el 5% de aprendizaje. Es por eso que debes ir leyendo antes de la clase, que te aporta un 10% de aprendizaje, o viendo algún video, algún gráfico, alguna infografía que te aporta el 20% de aprendizaje, que sería un aprendizaje audiovisual. De ahí vamos subiendo en el porcentaje de aprendizaje que podemos tener con los distintos métodos. Por ejemplo, al demostrar con evaluaciones, que son los que nos suelen tomar al final de un Emmy o alguna cosa así, vamos a retener 30% de lo que damos en esas evaluaciones. También vamos subiendo, ahora retenemos un 50% cuando hablamos de argumentar, es decir, conversaciones y debates con tu grupo de estudio. Pero dirán, no, es que a mí me gusta estudiar sola, cuando estudio con mi grupo de estudio no, realmente no me sirve, me pongo a conversar. Y es que ese es el problema. No hay que llegar a los grupos de estudio a esperar ese momento recién a aprender. Lo que hay que hacer es primero estudiar individualmente y luego con tu grupo de estudio lo que vas a hacer es debatir o conversar, o argumentar por qué tú entendiste esto de una forma y por qué otra persona lo entendió de otra manera. Y así van compactando las ideas y tu conocimiento se va asentando. Otra cosa importante va a ser que 75%, lastimosamente es algo que perdemos con la virtualidad, las prácticas. Con proyectos, con problemas, con casos clínicos, con laboratorios. Es por eso que si ustedes en algún momento dan una clase, traten de poner un caso clínico, de hacerla interactiva, porque de esta manera van a hacer que sus estudiantes puedan retener mucho más la información. Y por último, enseñar. Es la manera en la cual se retiene más un 90% dando una clase, exponiendo. Y ya les voy a enseñar algunas técnicas de estudio que no necesariamente ustedes están exponiendo ante muchas personas, pero sí se aprovechan de este porcentaje, de este aprendizaje activo y kinestésico de la pirámide del aprendizaje. Ahora, otra cosa de la cual les voy a hablar, de la cual ustedes a lo mejor ya han escuchado muchas veces, es de la curva del olvido. Resulta que nosotros, los seres humanos, por naturaleza nos olvidamos de las cosas. Es normal, es súper normal. Hay personas que pues se olvidan más rápido, pero lo natural es que existe una curva del olvido con una pendiente, pues, que se da de esta manera. Es decir, tú estudiaste el día 1 algo. Digamos que lo estudiaste y se te quedó un 75%, ¿ya? Y poco a poco ese porcentaje, pasando los días, va a ir disminuyendo. Es lo que hace que nosotros nos lleguemos a olvidar de cosas que estudiamos en primer semestre, en segundo semestre, en tercer semestre, y dirás, no, es que los estudiantes se olvidan de las cosas, pero es que los estudiantes tienen que aplicar técnicas de estudio para que luchen contra esta curva del olvido. Es decir, justo cuando lo estás empezando a olvidar, realizar un refuerzo. Y así la pendiente cada vez vas alargándose más. No significa que luego nunca te vas a olvidar de nada, sino que va a pasar demasiado tiempo para que te olvides de eso. Y esto es muy, muy importante para algunos métodos de los cuales también ya les hablaré. Otra cosa chévere, importante, es el tiempo y la planificación. Y es algo que yo siempre, siempre recalco, planifica, planifica, planifica. Cuando me preguntan, ¿es que medicina es difícil? ¿Es que medicina no vas a tener tiempo para nada? ¿Es que medicina? No. Se lo están pintando súper que mal. Si alguien les dijo que no iban a tener tiempo para nada, o que medicina era difícil, o que todo era imposible, realmente no se está planificando bien. Siempre deben tener esto en cuenta, sobre todo si están iniciando en la carrera. Planificación. El tiempo siempre te va a dar para todo. Siempre te va a dar para tus estudios, para la casa, para tener enamorado, para salir, para hacer millones de cosas, pero debes tener planificación. Entonces, aquí otra cosa a tomar en cuenta son las distracciones. No hay que mentirnos a nosotros mismos y decir que si tenemos el celular ahí no va a pasar nada. Nosotros si nos concentramos tenemos fuerza de voluntad porque la procrastinación va a ser sumamente amplia. Entonces ya les voy a mostrar en el siguiente slide cómo luchar contra eso. Pero todos somos susceptibles. Un ratito, 10 minutitos, 5 minutitos y nos vamos de largo. Entonces no hay que tener distracciones. Otra cosa es planificar el día o la semana. A mí me funciona más la semana, pero hay personas que prefieren planificar día a día. Eso es como ustedes acomoden. Lo importante es que tengan una planificación. El Principito decía que una meta sin un plan es solamente un deseo. Entonces si ustedes no lo planifican,
no van a llegar a conseguir sus objetivos, se les van a pasar cosas, van a entregar tarde las cosas. Y es importante que tomen en cuenta esto, pero si no, es que las cosas sin planificar son mejores. Una cosa es un viaje entre amigos y otra cosa es tu estudio y el futuro que tú vas a tener como médico o personal de la salud. Entonces, un plan, un viaje sin un plan no pasa nada, pero tu estudio sin un plan, eso sí es de preocuparse. Entonces, siempre, siempre tomen en cuenta esto, planificación. Y por último, hablarles de Notion. Notion es una aplicación de la cual ya he hablado bastante en mi página. Si no han visto, pueden ir. Notion es una aplicación todo en uno. Esta página, en esta aplicación que la van a poder tener desde su computadora o su celular y que es gratuita, y pueden tener todo el plan premium con su correo institucional. Aquí van a poder agregar horarios, va a poder ser como esas aplicaciones Todoist. También pueden hacer resúmenes. O sea, es totalmente completa. Y sí les recomiendo que la tomen en cuenta a la hora de su estudio. Ahora, ¿cómo gestiono mi tiempo? Yo soy una persona que se distrae mucho. ¿Qué hago para luchar con ello? Bueno, la primera recomendación es Pomodoro. Y creo que esto es algo que recomiendan mucho, pero es que sirve realmente. ¿Qué es Pomodoro? Es una técnica que consiste en realizar tiempo de estudio, luego un pequeño tiempo de descanso, luego tiempo de estudio, pequeño tiempo de descanso, y dura 4 tiempos de estudio y de ahí un descanso más largo. Normalmente los pomodoros van a ser de 25 minutos con descanso de 5 minutos. Y cuando acabas 4 pomodoros, descansas unos 20 minutos. Sin embargo, es como ustedes mejor se acomoden. A mí, por ejemplo, este me funciona para casi todas las materias, pero cuando estoy escribiendo o haciendo tareas, yo prefiero hacer pomodoros de 50 minutos, que es en lo que yo veo que se cansa mi mano. Pero en 25 minutos es en lo que se cansa mi mente de estudiar, te saturas y etc. Es como ustedes mejor se acomoden y tienen que ir probando. Otra cosa que les recomiendo es que no intenten cambiar y probar nuevos métodos de estudio en exámenes. Ese no es el momento de probar métodos de estudio. Es cuando ustedes están libres, cuando ustedes quieren estudiar por su cuenta y están probando por sí mismos. Pero en exámenes es muy riesgoso intentar con un nuevo método de estudio si no sabes si te va a funcionar a ti. Entonces, aquí les recomiendo dos aplicaciones. Normalmente siempre recomendaba Focus to Do, pero ahorita sacó como algo premium y no me deja poner música de fondo de lluvia. Y ya no me gusta. Entonces utilizo Foca. Y los dos básicamente van a hacer lo mismo. O sea, ustedes no tienen que poner en su alarma o en su celular cada ratito 25, 25, 5, 5, 25. Porque suena muy tedioso. Estas aplicaciones te ayudan a hacerlo solito. Y de hecho, lo que me gusta de Foca es que no solo en los 5 minutos te pone para que gestiones 5 minutos, sino que a lo que tú das clic puedes poner tomar un break, que en ese break ustedes van a hacer cualquier cosa menos estudiar. Y lo que más les recomiendo es que hagan algo que a su cerebro les dé esa sensación de que es un premio. Por ejemplo, cómanse un chocolate, vean una serie, relájense, tomen el celular, pero no se pasen del tiempo, eso sí. Y algo que tu cerebro lo tome como una recompensa. Entonces, esta es la señal y esta va a ser la recompensa. Y así a ustedes les va a gustar estudiar, se van a sentir felices, porque cuando cumplan con, por ejemplo, la meta de estudiar 4 hojitas, pónganse metas realistas, 4 hojitas en 25 minutos, entonces me voy a comer un chocolate o algo así que los ponga felices a ustedes. Eso ya va a ser individual. Y Foca tiene esta opción de que puedes tomar para tomar un break o para estirarte. Entonces, cuando apretas en la opción de estirarte, te va a permitir realizar unos ejercicios guiados con la aplicación. Y eso es súper interesante. Entonces, ahorita hay aplicaciones para todo y si a ustedes les interesa, estas dos aplicaciones son buenas para Pomodoro y pueden tomarlas en cuenta. Otra cosa es Study With Me. Study With Me son videos en YouTube que son largos, son de unas 2 horas, 6 horas, más horas. Ustedes pueden encontrar millones de videos de Study With Me. ¿Pero en qué consiste? Estas personas que están estudiando van a revisar Pomodoros o algunas otras técnicas y ustedes lo están viendo estudiar. ¿Qué es lo que sucedía en presencial? Que nosotros veíamos a nuestros amigos y nos decían, es que estoy estudiando. Y a ti te entraba un cargo de conciencia terrible y te sentabas a estudiar tú también. Entonces, esto es lo que sucede con Study With Me y es la razón por la cual funciona. Ustedes ponen un video y ven a alguien y tú te quieres levantar y te entra cargo de conciencia porque ves que otra persona está estudiando y te da ganas de seguir estudiando.
Es una manera también de engañar a tu cerebro. Otra cosa para que tomen en cuenta es lo que se denomina la ley de Parkinson, y es la razón por la cual ustedes no van a querer nunca más alargar un examen o una prueba. Y es que la ley de Parkinson quiere decir que cuando tú tienes más tiempo para realizar algo, menor es el esfuerzo que tú vas a dedicar a ello. Por ejemplo, si tú tienes una semana para un trabajo, te dicen en 3 días, te vas a sacar la madre haciendo ese trabajo y lo vas a hacer bien y te va a salir bien. Pero cuando te dan 3 semanas y ahí es que salen los memes de la tesis, no, es que voy a hacer y terminas haciendo el último día. Para que no les pase eso, ni que hagan el último día, ni que pongan un esfuerzo súper chiquito para hacer sus trabajos, miéntanse a ustedes mismos. Es decir, si en la plataforma me dice que tengo que estudiar tal tema para el 14, yo lo voy a estudiar para el 11 y lo voy a poner en la agenda y me voy a mentir a mí mismo de que esto es para el 11, aunque yo tenga presente que sea para el 14. Así me pongo límites y mi tiempo de estudio es menor y pongo más esfuerzo. Entonces, eso en su estudio. Si ustedes cogen y dicen, no, dile por favor a la doctora que me dé un día más, que un día más me lo aprendo, mentira. Mentiras terminan saliendo peor cuando extienden y extienden las pruebas. Entonces, a tomar muy en cuenta la ley de Parkinson. Otra cosa es cómo crear recuerdos intensos. Y aquí les voy a hablar sobre las mnemotecnias y sobre el palacio de la memoria. Las mnemotecnias van a ser pequeñas frases, cosas chiquitas que les van a ayudar a recordar ciertos tópicos a estudiar, pero ya les voy a decir que para ciertas recomendaciones para que no cometan errores. Entonces, en mnemotecnias tenemos, por ejemplo, ACID. Este está relacionado con inmunología, con las reacciones de hipersensibilidad. Entonces, es una palabra cortita, la puedo recordar, dibujo yo que sea una naranja, un limón, algo ácido. Y ahí recuerdo que la reacción de hipersensibilidad tipo 1 es anafilaxia, la tipo 2 es citotóxico, la tipo 3 es de los inmunocomplejos y la tipo 4 es la retardada. Entonces, con una mnemotecnia chiquita me puedo acordar de esas cosas que a lo mejor sin ella se me hubiera dificultado mucho más. Otra técnica para la creación de recuerdos intensos es el palacio de la memoria. Y los palacios de la memoria es una técnica de estudio bastante antigua que consiste en crear espacios, normalmente son un recuadro, en donde ustedes van a incluir todos los tópicos que tienen que estudiar sobre algo y lo van a relacionar con algo. Esta técnica se demora bastante, así que se las recomiendo si tienen tiempo, pero sí crea recuerdos súper intensos y hacen que ustedes no se olviden de las cosas. Una recomendación es que si, por ejemplo, están estudiando micro u otras materias, hay algunos videos en YouTube, como por ejemplo los de Sketchy Medical, donde van a encontrar, aquí les puse un ejemplo de la salmonela. Entonces, ¿cómo me acuerdo? La salmonela está encerradita en una cápsula. Ah, la salmonela es encapsulada, esto es un salmón. Esto es el sistema de secreción, esto de aquí son los macrófagos y como está abierta la jaula, significa tal cosa. Entonces, son mnemotecnias, pero en un solo espacio, que les van a permitir a ustedes recordar temas y tener recuerdos intensos de lo que están estudiando. Luego vamos a tener a las flashcards. Las flashcards también les van a permitir crear recuerdos intensos y hay dos maneras de hacerlo. La primera es que si ustedes son personas tradicionales, que les gusta tener sus flashcards a mano, escritas, las hacen ustedes mismos y etc., pueden utilizar el sistema de Lerner. Y esto va a utilizar lo que es la repetición espaciada. ¿Qué quiere decir la repetición espaciada? ¿Se acuerdan que habíamos hablado sobre la curva del olvido? Pues resulta que la repetición espaciada es aprovecharse de esta curva del olvido y hacer repeticiones justo cuando te vas a olvidar para que así no te olvides. Ahora puedes tener una repetición justo en el momento en el que lo necesitas. Entonces, el sistema de Lerner consiste en que cuando tú tienes tus flashcards, las vas a poner en una cajita y esta cajita va a ser la cajita 1 y vas a hacer 5 cajitas. Y cuando vas entendiendo un tema o respondiendo la pregunta que te has hecho en esa flashcard, vas avanzando a la cajita 2, a la cajita 3, a la cajita 4 y a la cajita 5. Si cuando tú lo repasas no lo recuerdas, vuelve a la cajita 1 y así. Sin embargo, siento a manera personal que es un poquito complicado realizarlo de esa forma. Y hay muchas aplicaciones que nos pueden ayudar a hacer flashcards. Entre ellas, Brainscape y Anki. La que yo más recomiendo es Anki. Al principio es difícil entenderla. Sin embargo, una vez que vas entendiendo la interfaz, es mucho más fácil, te ayuda a recordar las cosas, utiliza la repetición espaciada y el estudio
se hace mucho más rápido. Y es, ahí viene a lo que le decía, no depende cuánto tiempo estudies, sino cómo estudies. Entonces estás estudiando de una manera mucho más eficiente utilizando flashcards. También mencionarles otros métodos de estudio que se suelen utilizar y que si bien no es que sean malos, sino la manera en la cual se lo realiza hace que no sean muy efectivos. Y esto es subrayar, resumir, dibujar, utilizar medios audiovisuales y mapas mentales. Algo que siempre deben tener en cuenta es que no solo deben usar un método de estudio, tienen que complementar uno con otro. Y el método del subrayado tienen que tomar en cuenta de que pueden utilizar un código de color. Normalmente recomiendo que sean 3, máximo 4, pero ya depende cómo ustedes se acomoden. Por ejemplo, si yo voy a subrayar al momento de leer algo, el amarillo para mí significa lo que es importante, pero no es tan importante. Y así ustedes van a poder utilizar diferentes códigos de color y es de la manera en la cual ustedes se acomoden. En resumir, aquí es importante que no hay que resumir todo, no todo es importante y ya les voy a mencionar la siguiente historia, en el siguiente slide. Algunos errores que se cometen con estos métodos. En dibujar, normalmente dibujar es más importante para anatomía, para embriología, para algunas materias que son súper que visuales. Sin embargo, para inmunología puede servir para, por ejemplo, los complejos mayor de histocompatibilidad y otros dibujitos que, si no les gusta dibujar, los pueden encontrar en algunos textos que ya les mencioné. Medios audiovisuales. Es importante que no solo utilicen los medios audiovisuales, es decir, no solo voy un video y me voy y doy la prueba, sino que lo utilicen, por ejemplo, para ir antes de la clase, para luego de la clase, para así complementar su estudio. Los mapas mentales, en cambio, van a ayudarte igual a complementar. Y estos mapas mentales, por ejemplo, al momento de hablar del sistema inmune, lo podemos dividir en sistema inmune innato, en sistema inmune adaptativo, que ya ustedes vieron el día de ayer, y esto nos va a ayudar a diferenciarlos de una manera mucho más rápida. Por ejemplo, el sistema inmune innato, que es natural, que es rápido, que no tiene memoria, y el adaptativo, que en cambio es adquirido, es lento en el primer contacto, y este sí va a tener memoria. Sin embargo, los mapas mentales pueden ser un complemento a los otros métodos de estudio y no el único método de estudio a utilizar. Aquí voy a mencionarles algunos errores en estos últimos métodos que les mencioné. Uno de ellos es optimizar tiempo, ya que no todo es importante. Y a mí sí me molesta que algo que suelen presentar es que no, yo subrayo todo porque medicina todo es importante y yo estudio todo y yo soy chévere y lo ponen hasta de estado y lo comparten orgullosos. No. Eso es un error súper que frecuente, no todo es importante. ¿Para qué lo estás subrayando entonces? ¿Para qué estás gastando tiempo, tinta? Si está todo subrayado, haría lo mismo que no lo hicieras. Y es por esta razón de acá, por la ilusión de aprendizaje. El hecho de que tú veas y hagas un apunte y veas que está subrayado, te da esa ilusión de que lo estás aprendiendo. Y de hecho, la recomendación que yo les doy es que cuando tomen apuntes, no los tomen con el libro al lado, no los tomen copiando, no los tomen como que viendo y tomo el apunte, viendo y tomo el apunte. O con demasiados colores y exagerados colores. Porque solo están dando una ilusión de aprendizaje. Ustedes dicen, sí, me voy a acordar, todo está claro. Lo repasan y siguen repasando viendo el libro. Y al momento de que van a dar la prueba, es que pasa lo típico de, es que me acuerdo de qué color estaba, me acuerdo en qué esquina estaba, me acuerdo qué líneas tenía, pero no me acuerdo lo que decía. Y esto es por la ilusión de aprendizaje. Entonces, no cometer el error de que cuando tomen un apunte, lo hagan con el libro al lado. Lo hagan copiando, lo hagan con muchos colores o lo hagan subrayando todo el libro porque no están aprendiendo nada. Solo se están engañando su cerebro, ustedes mismos, y van a salir mal en el examen. De ahí, la otra recomendación es evitar releer a la fuerza. De hecho, hay estudios que dicen que un 75% de los estudiantes o más utilizan como único método de estudio releer a la fuerza. Es decir, leen una vez y luego acabó el tiempo y vuelven a leer. Y este es el peor método, ya que lo único que hacen es aprenderse a corto plazo las cosas, o fallan el examen o lo pasan y a los dos días no se acuerdan. Y aquí les puse por eso un meme, como cuando te das cuenta que ya son las 3 de la mañana y tú sigues leyendo. Y es que sigues leyendo y es lo que hace que el estudio sea pesado, porque continúas releyendo la fuerza y no por el placer de aprender.
El otro error es subrayar mal, como les mencioné, subrayar todo y creer que todo es importante y luego te hacen una pregunta y no recuerdas absolutamente nada. O vas al examen y sales mal. El tercer error es resumir mal o transcribirlo todo. Y es que el resumen y el subrayado no están mal como métodos de estudio. Lo que está mal es que no lo sepas aplicar. Cuando haces un resumen, tienen que tener estas cuatro características. La primera, la organización de las ideas. Algo que yo suelo decir es, a mí no me gusta tal libro porque ese libro no es ordenado. Por ejemplo, yo no soy fan de Guyton por esa precisa razón, porque no es un libro ordenado. Pero, ¿en qué te ayudan los apuntes? En primero, organizar las ideas. Segundo, traducción de las palabras. Es decir, no vas a coger y escribir exactamente lo mismo del libro, lo vas a escribir con tus palabras. ¿Para qué? Para simplificar todo y que al momento de realizar un repaso se facilite. Entonces, esas son las cuatro características que tiene que tener un resumen al momento de realizarlo. Y el último error es una mnemotecnia mal dirigida. Y es que las mnemotecnias no las puedes aplicar para todo. Las mnemotecnias son una técnica que puedes utilizar para aprender algo, para memorizar algo, pero para hacerla debes entender el texto. No puedes hacer mnemotecnias y de repente es una mnemotecnia con todo el abecedario y ni siquiera entendiste por qué la hiciste, pero aplicó todo el tema. No, las mnemotecnias son cosas para aprender cosas puntuales, pero no para comprender lo que estás leyendo. Entonces, estos son cuatro errores garrafales al momento de nosotros estudiar, cuando ya les hablé de la ilusión del aprendizaje. ¿Y qué hacemos nosotros en clase? El primer punto, prestar atención. No hay que mentirse a sí mismo, diciéndose es que me acuesto un ratito y no pasa nada, o yo puedo estudiar en la cama, o yo puedo estudiar en cualquier parte, no pasa nada. ¿Qué es lo que sucede con el cerebro? ¿Por qué nosotros tenemos un comedor? ¿Por qué nosotros tenemos una mesa de estudio? ¿Por qué nosotros tenemos una cama? Porque el cerebro va a destinar las actividades que tiene que realizar a esos sitios. Si tú estudias en tu cama, van a pasar dos cosas. O lo logras y realmente estudias en tu cama, pero luego en la noche tienes insomnio. O dos, no lo logras y te duermes. Y obviamente en la noche también duermes bien, pero nunca lograste estudiar. Entonces, ¿qué quieres? ¿Tener insomnio? ¿Estudiar mal? No hay que estudiar en la cama. Hay que prestar atención, tener tu sitio de estudio y tomar apuntes. Es algo importante que hay que hacer en clases. Algunos preguntan, ¿qué es mejor? ¿Los apuntes virtuales, o sea, a través de digitales, o los apuntes a mano? Está demostrado que nosotros a mano escribimos alrededor de 170 palabras por minuto. Pues es lo máximo que podemos realizar. Mientras que virtual podemos escribir 300 palabras por minuto, pero con menos retención. Entonces, ya depende cómo tú te acomodes mejor. De una manera digital vas a escribir menos palabras, vas a retener menos. De una manera escrita vas a escribir menos palabras, vas a retener un poquito más. Y para cualquiera de las dos maneras, lo recomendado es el método Cornell. Es un método de toma de apuntes que consiste en... Y si utilizan Notion, de hecho ya hay una plantilla de este para hacerlo digital. Si lo hacen a mano, aquí está la recomendación. Van a poner el título, 2.5 centímetros. Luego a la izquierda va a haber como una columna de ideas claves o preguntas. Lo más recomendable es que sean preguntas para que luego ustedes puedan pasar esos flashcards. Luego en la parte derecha son las notas de clase, o sea, las notas como tal. Lo que ustedes están anotando el temario o de lo que están estudiando. Y la última parte es el resumen, que bien pueden obviarlo para no tener que hacer resumen cada vez que viene un tema nuevo. Pero lo más importante yo creo que, y lo clave, es esta parte izquierda, ya que aquí ustedes van a poder tomar notas en clase. Cuando hagan un repaso de esas notas en clase, pueden anotar preguntas, pueden anotar un concepto o una idea clave que bien pueden preguntársela en la siguiente clase a su docente, o pueden mandarlas a aplicaciones de Flashcard y hacer un repaso mucho más activo. Hay otros métodos que igual son funcionales, como son el SQ4R y el PQRST. El SQ4R consiste en la manera en la cual nosotros, bueno, los dos consisten en la manera en la cual nosotros vamos a leer un texto y luego a resumirlo, y los pueden tomar en cuenta. SQ4R es un poquito más tedioso, pero algunos consideran que es más funcional que el de acá. ¿Y en qué consiste? En la S es de survey, de inspecciona. Primero inspecciona, dale las vueltas a tu libro, anda viendo el orden, anda viendo cómo está. Luego de eso, pregunta. Pregunta según los subtemas, ¿qué es lo que necesitas aprender? Y luego le das una leída, luego esa leída lo recitas
luego lo reescribes y por último review lo revisas nuevamente. El otro método, el PQRST, en cambio consiste en primero previsualizar, que es lo mismo que inspeccionar. La segunda parte, question, igual preguntar. La tercera parte, read, de leer. La parte de la S es smile, de resume. Y la última parte es test. Esta es la parte que hace que este sea un poquito más funcional, en el sentido de que el realizar test o realizar una flashcard son métodos sumamente efectivos para el aprendizaje. Entonces, cuando ustedes terminen de realizar toda su lectura y se evalúan inmediatamente, esto va a ser mucho más funcional para su estudio. Luego, el debate. Les conversaba que cuando ustedes ya han leído, han aplicado el método de estudio que se les acomodó mejor, ustedes van a realizar un debate entre sus amigos. Van a exponer ideas, van a exponer argumentos, lo que hace que se les quede un 50% o más del aprendizaje que ustedes tienen. Luego, enseña. Y es que enseñando se queda un 90% de lo que estás estudiando. Y una frase que decía Albert Einstein es que si no lo puedes explicar de forma sencilla es que no lo has entendido bien. Cuando alguien te dice, es que no tengo maneras, no sé cómo explicarte, pero sí lo entiendo, es mentira, no lo entiende. No lo entiende porque no logra explicártelo a ti. Y ustedes tienen que tomar en cuenta que en algún momento van a tener pacientes de toda edad, de toda cultura, de cualquier sitio, de toda educación, que van a tener que explicarles cuál es su patología porque les van a preguntar. Y si ustedes no encuentran la manera de explicárselo de forma sencilla a ellos, entonces no lo entendieron bien. Y una forma de enseñar y de estudiar a la vez es el método de Feynman. El método de Feynman consiste en que, bueno, primero eliges el tema, por consiguiente lo desarrollas en un papel. Una vez que lo has leído, le pegas una leída chévere, luego lo desarrollas en un papel, lo que te acuerdes, sincero, sin el libro. Como tercer punto, vas a completar la información que falta. Es decir, tú ya hiciste tu resumen y dices, faltó esto. Así se hace un resumen. Por último, lo reescribes. Una vez que ya hiciste ese complemento, ahí sí recién lo vas a reescribir. Y una vez que lo reescribes, ya lo dices en voz alta, como si se lo trataras de explicar a un niño. Es este método sumamente efectivo para estudio, se te queda súper que rápido y pues es utilizado sobre todo en materias que son demasiado texto y necesitan aprender súper que rápido. Ahora, culminando, les voy a dejar una recomendación. Esta serie llamada Sales at Quarter la pueden encontrar en Netflix o en cualquier otro sitio web. Y es súper que interesante. Habla sobre varios tópicos de inmunología, no solo inmunología, sino también de otras células sanguíneas como los eritrocitos. Este sería el eritrocito, el neutrófilo, la célula citotóxica, el macrófago y las plaquetas. Y hay varios capítulos como de rasguño, de tumor, de un shock, de un golpe de calor, explicados de una manera sencilla que ustedes se les pueden quedar. Es decir, si ustedes todavía no han visto inmunología y quieren empezar con algo que les llame la atención, que sea interesante, Cells at Work es una recomendación chévere. Y ahora hablarles de los libros de inmunología, mi opinión sobre ellos, cuál pienso que es el mejor, cuál pienso que es bueno para consultas. Inmunología de Cubi es chévere y creo que es mi favorito en inmunología porque tiene buenos gráficos, buenas explicaciones y aparte de eso tiene, cuando culminas los temas, cosas interesantes para leer. Y eso es algo que siempre me ha parecido llamativo de lo que es cualquier tópico que ustedes estudien. Entonces, por ejemplo, ahí pueden encontrar lo de la historia de los perritos, pueden encontrar lo del la historia de la hipótesis de la higiene y muchos otros temas que van comprendiendo la teoría y van leyendo eso. Gordon también es bueno para gráficos. Si hay algún gráfico que no les guste de Cubi, lo pueden encontrar en Gordon. También tiene explicaciones chéveres, lo pueden utilizar como una alternativa. Con respecto a Rojas es un libro chévere, en cambio, para consulta. Tiene algunos temas que los otros libros no tienen. O sea, si ustedes no encuentran algo, Rojas es como el más completo en cuestión de consulta. Reut, en cambio, es el libro de Editorial Panamericana. Este tiene igual unos conceptos como el concepto de por qué se denomina inmunología y algunas otras explicaciones que si tienen este libro al alcance tampoco es malo. Y por último, hablarles de ABAS y ABAS celular. En la mayoría de universidades utilizan estos dos libros como libro base, pero considero que no, primero no son muy completos y segundo se dan muchas vueltas, pero si los tienen,
Las recomendaciones de mi parte serían, primero, los gráficos que los vean en estos dos libros de aquí, en Kubi y Gordon. Así los pueden entender mejor. Segundo, ABAS básica es un poco incompleta. Si algo no entienden en ABAS básica, pueden utilizar inmunología celular y molecular, que complementa mucho mejor, ya que ABAS solo tiene unas 300 páginas por allí. En cambio, ABAS celular y molecular es muchísimo más completa. Las explicaciones son más amplias y si algo no entienden, pueden ir a profundizar acá. Y bueno, por último, culminar diciéndoles que no se olviden de visitar mi perfil de @neutrófilos. Allí hago posts de medicina, consejos, tips, apps, diferentes recomendaciones. También comparto mis ponencias y dinámicas variadas. Y bueno, sin más que decirles, gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, pues para poder responderles. Gaby, muchísimas gracias por tu ponencia, muy buena, muy entendible. Muchísimas gracias por traer también esas técnicas que nos ayudan a hacer un buen resumen, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, tenemos estos tips y estas cositas, pero aprender a hacer un buen resumen, entender que no se deben utilizar tampoco tantos colores y ser como que más sencillo y más conciso es muy importante, ¿no? Muchísimas gracias por todo esto que nos acabas de enseñar y vamos a ver si es que tienen alguna pregunta, aunque no creo porque todo estuvo muy claro. Por acá veo que te están felicitando. Una excelente ponencia. Muchas gracias por la información otorgada. Increíble. Y pues yo creo que con esto podemos dar cierre a esta semana académica. Hemos cerrado con broche de oro, con cosas muy importantes, con tips básicos que nos van a ayudar a sobrevivir a la carrera de medicina o cualquiera del área de la salud. Y le vamos a dar paso a Enger, Nerd of the Class. Ok. Muy bien, muchachos. Agradecidos un momento con la ponente del día de hoy. Les recordamos que nuevamente la ponencia tienen hasta 8 horas y una vez finalice esta ponencia para que puedan llenar el formulario de asistencia con la palabra clave, la cual debe estar correctamente escrita, ¿ok? Tal cual como la vieron que apareció en pantalla. Si en pantalla la vieron sin acentos, ¿verdad? Y la palabra ustedes saben que lleva acento en alguna parte, pero la vieron escrita sin acentos, no la colocan en acento. Si la vieron escrita en mayúscula, la escriben en mayúscula. ¿Ok? Les recordamos una vez más a que se suscriban a cada uno de los canales y también a que hagan participación a través de las redes sociales. Ya saben, con una captura, con una foto de pantalla y colocando el hashtag de su país y colocando Semana Académica 3.0. Los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales. Como siempre saben, al finalizar de la semana siempre contamos con sorpresas venideras. Así que muy activos, muchachos, muy pendientes de las redes de cada uno de los organizadores. Y esperamos que todos y cada uno de los conocimientos que se les han brindado hoy hayan sido de sumo provecho para todos y cada uno de ustedes. Agradeciendo sumamente su participación, en especial a todos los que nos siguieron hasta el último día de la semana académica. Les deseamos lo mejor a todos y nos estamos viendo.